me gustaría destacar que yo, aparte de por el aprecio y cariño que le tengo a mi compañero Javier, aprecio profesional, personal, aparte, también me gustaría que fueran un homenaje a mi padre, porque no os podéis figurar qué clase de persona hecha a sí misma, solo prácticamente, porque su madre estaba dedicada a las tareas domésticas, como comentábamos, en la casa de este señor, doctor, y entonces prácticamente solo creo que qué afán por aprender, qué educación casi de manera natural, y entonces todo eso, como persona, como era, ¿no? Cariñoso, justo, una persona equilibrada, no podía ni figurar. De manera que para mí, por supuesto, es una figura modelo y me gustaría que esto sirviera de parte, ¿no? Que sea un pequeño porcentajito de homenaje a él. El 19 de abril de 1898, Estados Unidos declararía la guerra a España, aún con las cenizas del acorazado Maine flotando en la bahía de Santiago de Cuba. Es el defectuoso naipe que pondrá fin al ilusorio juego del imperio colonial español. Al otro lado del Atlántico, el nacimiento de mi abuela Josefa ese mismo año supone el comienzo de mi historia. Faraján es el pequeño pueblo de la Serranía de Ronda, de apenas 200 habitantes, enclavado en las faldas del Valle del Genal, que acogió su llegada en este complejo periodo de la historia de España. Entre aquellas estrechas calles y huertos de evidente huella andalusí y llenas de miseria, se forjará su destino, que nos llevará a ella y a sus descendientes a otro lugar de vocaciones exóticas y misteriosas. En 1912, la compleja situación europea y la propia situación geoestratégica de España, además de las ambiciones coloniales, llevaron al tratado por el que se creó el Protectorado de Marruecos. España coquetea con sus recuerdos y recibe una franja del norte, la más pobre. En Faraján, la noticia le llegará a la abuela años más tarde en forma de una promesa de vida mejor. Sin embargo, las cosas en el naciente protectorado no van a ser fáciles para la renovada potencia colonial. El Rif no es una tierra que se deje dominar fácilmente y la pacificación será dura y costosa. Realmente no es tal hasta 1927. Pero volvamos a la historia de mi familia. En 1923, la abuela Josefa, que sigue viviendo en Faraján, dio a luz a un niño al que llamó Francisco. Su primer recuerdo sería el secreto de los brazos de su madre y el olor del valle y de los huertos. Abandonada y con un hijo que mantener, su sueño de vivir en aquel pequeño pueblo a la deriva cae en el olvido. Es entonces cuando se entera de que muchos vecinos de la comarca están emigrando al norte de Marruecos y que un doctor necesita una criada, y toma su gran decisión. El sol derrama proyectiles de luz cuando el barco se separa de la costa española. Josefa permanece durante toda la travesía observando cómo África crece detrás de la capa de niebla, con el pequeño arropado entre sus brazos. Esa es África, dice ella, señalando las montañas en el horizonte. El pequeño levanta la mirada un instante para atisbar la silueta del continente que será su hogar y vuelve a hundirse en los ropajes de su madre. El viaje transcurre con tranquilidad. Allí, en el mar, nadie oye los disparos que suenan en Marruecos. Son tiempos turbulentos y echarse a la aventura de una nueva vida supone un riesgo cierto. Anual ha sido testigo de la derrota más amarga del ejército español en el verano de 1921. Más de 10.000 españoles, casi todos jóvenes y algunos vecinos de los pueblos cercanos a Faraján, yacerán para siempre en las duras tierras del Rif, tras el levantamiento de Adelkrim. El general Miguel Primo de Rivera, que tras el desastre se hará dueño y señor del poder, organiza la revancha española. La mañana del 8 de septiembre de 1925, los rifeños oyen a lo lejos el rumor de unos barcos y aviones.
descubren con sorpresa de que asisten al primer desembarco de la historia. Y claro, no son emigrantes, sino militares españoles y franceses. Rápidamente, los rifeños toman sus posiciones, ante la visión de unos barcos que se detienen en la orilla y que dan a luz a miles de soldados. En España y el norte de Marruecos se habla de pacificación y ya nadie planteará objeciones por mucho tiempo. Volvemos a 1924. Esta vez se trata de un barco de pasajeros que desembarca en Ceuta a varios cientos de emigrantes. Todos buscan un futuro mejor y, entre ellos, se encuentra una familia de dos corazones sin freno y marcha atrás. Al cabo de un tiempo, el destino les lleva a tomar un autobús con destino a una ciudad que está solo a 40 kilómetros, pero que es remota en su exotismo y misterios: Tetuán. Sentados en los asientos del autobús, ambos miran cómo el paisaje entra a través de la ventanilla. Están emocionados y el niño musita unas palabras. Solo saber decir mamá es suficiente para entender el mundo. Y mientras avanza el autobús y el trayecto les entrega la visión de la paloma blanca, como la conocen aquí, en el horizonte sienten cómo la ciudad les susurra historias del pasado, cómo les transmite el misterio de sus edificios y callejuelas y, sobre todo, la esperanza de un hogar. Tras la pacificación, la colonia española prospera. Poco a poco se van perfilando en la península, como dicen aquí, los detalles que depararán el convulso futuro de España. El primero de ellos es el fin de la dictadura de Primo de Rivera y la proclamación popular de la Segunda República, con su enorme bandera ondeando en los balcones de las casas. En Tetuán no viven ajenos a la historia que se fragua en la península, aunque curiosamente se convertirán en epicentro del torbellino que se iniciará en julio de 1936. Josefa se hospeda en la casa de un doctor donde trabaja día y noche. Sin saberlo, el futuro de una vida en común le espera detrás de una puerta cercana, donde una noche de 1903... paro. Sus padres son también emigrantes que un día hicieron las maletas y abandonaron la Carolina. Víctor es minero y pronto cambia el pico y el hollín de su rostro por el mostrador de un pequeño negocio. En Tetuán llaman a los ultramarinos bacalitos. Pero en poco tiempo la vida de todos los españoles va a cambiar radicalmente. Gracias a ese invento prodigioso, la radio difunde la noticia de una sublevación militar en la capital del protectorado español. Y la novedad se extiende en los cafés y en las calles, donde la gente lo comenta pero sin concederle al principio demasiada importancia. Es urgente a fin de examinar la situación creada por el alzamiento del ejército marroquí. Como protesta por la actitud facciosa de los focos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la península y han ofrecido sus contingentes de afiliados salvaguardar la paz interior. En los sindicatos y centros oficiales se reparte armamento a los frente populistas, quienes de momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República. Sin embargo, pronto se entera de que un dragón rapide procedente de Canarias vía Casablanca ha aterrizado en el aeropuerto de Tetuán. Llega Franco, un general muy conocido entre la guarnición del ejército colonial por su intervención en la Guerra del Rif. Estamos en julio de 1936. Quedan 3 años y 500.000 de muertos y exiliados para que termine la guerra. Sin embargo, Tetuán parece muy alejado de los desastres de la guerra. Con sus amplias plazas, modernas avenidas, alminares resplandecientes y sinuosas calles de la Medina, es un refugio tranquilo para sus ciudadanos, tanto autóctonos como emigrantes. 1 de abril de 1939. Francisco se despierta con la noticia de que Madrid se ha rendido. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril, de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco.
Ha pasado la tormenta y el cielo está impoluto, aunque el aire tiene todavía en la península el recuerdo del humo de las bombas. El general que aterrizó 3 años atrás a pocos metros se hace con un poder omnímodo y dirige una férrea dictadura que durará casi 4 décadas. En España no va a haber reconciliación. Es un mazazo esperado. La posguerra se antoja para muchos como una prolongación de la propia guerra, en medio de la miseria y la tristeza. En Marruecos, las circunstancias son distintas. La vida cotidiana escapa en parte del control de los vencedores y se respira una libertad impensable en la península. Esta franja del norte de África se beneficia de lo exótico de su estatus. Las familias de Francisco y Amparo disfrutan, como otras muchas, de un bienestar imposible para ellas en sus pueblos de origen. Prosperan y, aunque en 1956 acaba el espejismo colonial, continuarán viviendo en esta ciudad que los acogió en las épocas duras. Sin embargo, la presencia española va a ser cada vez menor. Quizás, semanas antes del primer éxodo de compatriotas de vuelta a la península, Amparo y Francisco se conocen en uno de esos rincones encantados de la Medina de Tetuán, donde se pueden revivir los cuentos de las mil y una noches. O, más probablemente, en un parque del ensanche, como si estuvieran en los jardines de María Luisa de Sevilla. Se casarán en 1959 en la preciosa iglesia del Hospital Español. Son felices, muy felices. Francisco estudia, trabaja y prospera. Ahora en ese microcosmos que es el enorme conjunto sanitario, emblema y escaparate del protectorado español. Allí vivirán hasta que consiga su plaza en el consulado español, otro de los símbolos de la efímera presencia española. En la que fue Plaza de España, punto neurálgico de unión de la Medina marroquí y del ensanche español, estará el nuevo lugar donde durante años desarrolle su vida profesional. 2 años más tarde nace el primer niño. Es un pequeño de pelo castaño y de ojos marrones y profundos. Se llama Víctor, en recuerdo de su abuelo que ya no está. Es de Tetuán y la ciudad será su hogar y su mundo hasta que, ya mayor, la vida le lleve a otros lugares. La historia que me cuentan mis padres de cómo era una Tetuán absolutamente feliz. Me contaban que era una ciudad limpia, con mucha vida cultural, social, deportiva incluso. Y yo no sé si ellos lo dimensionaban en su justo término, pero me gustaría que pudieseis ver la cara, ¿no?, con la que me contaban ellos la historia del Tetuán de los años, para concretar un poquito, entre 50 y 60. Claro, yo nazco en el 61. Mis recuerdos a partir del año 70 no son de una ciudad tan así como ellos me contaban. Primeramente porque ya había mucha menos colonia española allí, como consecuencia menos vida social, cultural, etc. Y la verdad que la ciudad un poquito más dejada, ¿no? Tener en cuenta que la ciudad a partir del año 57-58 pasa a manos de las autoridades marroquíes, a pesar de que es una ciudad muy bonita, ¿no? Una ciudad en varios niveles, cercano de la playa, también con el Monte Dersa, que la identifica plenamente, sigue siendo una ciudad muy bonita. Pero ya había crecido, ya tenía barriadas más o menos periféricas, con todo lo que conlleva. Plaza del primo. Del primo. Y no era por hacer el primo, sino que era, yo creo que era más fácil, plaza de primo. Plaza de primo de Rivera, si lo quiere abreviar, pero era incorrectamente llamada plaza del primo. Y bueno, para mí, el centro neurálgico prácticamente de Tetuán, el centro geográfico de la ciudad, incluso podría decirse que sería la plaza de primo de Rivera. No solo por la presencia de la iglesia cristiana allí, por edificios de correo, etc., sino porque es que al ser una plaza, de ahí partían la avenida básica que era la Mohamed V, otras calles muy principales de manera radial, ¿vale? O sea, que era el centro, sí, incluso geográfico de la ciudad, que yo lo denominaría, con muchísima vida siempre, con ajetreo de personas, menos de coches, porque
En aquellos años no había tantos vehículos como hay ahora. La Iglesia de Nuestra Señora, bueno, fue un referente para todos, aunque a mí me llegó de manera tardía, porque, como ya comenté, en el Hospital Español había una iglesia en la cual, bueno, pues allí celebramos, por ejemplo, el bautizo, mi comunión, la de mi hermano, y entonces nosotros, el uso de la parroquia de Nuestra Señora de la Victoria, para nosotros, nuestra familia, fue posterior, fue cuando nos fuimos a vivir a Pabellones Varela. Yo ya tenía 10 años entonces, sí, con 10 añitos. Y a partir de esa edad, para mí, fue cuando tuvo más relevancia esta parroquia de la Victoria, ¿vale? Pero eso ya a nivel personal, porque vivíamos en un hospital que tenía una iglesia. Bueno, la calle principal, por anchura y por longitud, es la avenida Mohamed V, que unía la plaza de Primo de Rivera con la plaza de España, donde estaba radicado el consulado. Ya sabéis que la cual esa es la foto. Esa es la avenida principal. Es verdad que también hay otra calle, ahora mismo no recuerdo el nombre, que unía la plaza de Primo prácticamente con Pabellones Varela. No en línea recta, un pequeño ángulo en la parte final, también era otra de las vías principales, pero mucho más estrecha, menos comercial, que la avenida Mohamed V. Sí, edificio no especialmente relevante desde el punto de vista arquitectónico, en mi opinión, ¿no? Porque de un estilo muy mazacote. Yo en Sevilla recuerdo, por ejemplo, estructuras de edificios públicos como Hacienda, etcétera, muy parecido a este que voy a comentar, que es el edificio de Correos, antiguo edificio de Correos Español, que después pasó a ser de Correos Marroquí, en la misma plaza de Primo, por ejemplo, pero con uno que nos llama mucho la atención, en la avenida Mohamed V, cercano a la plaza de España, que era el edificio de la Unión y el Fénix, una antigua compañía de seguros, que tenía un águila, no sé si, bueno, en alguna foto se podría ver, un águila que era muy relevante y, bueno, nos llamaba mucho la atención. Estilo colonial, mezclando, intentando, es verdad que en Tetuán, en el Sánchez, se rescató un poco, ¿no? O se intentó estar mimetizado un poquito con el entorno y no fue un estilo así impuesto de un occidental, de yo vengo aquí y lo impongo, ¿no? Sino de alguna manera se respetó un poquito el estilo marroquí y hay una especie de mezcla. Sí, el cementerio, pues claro, de visita obligada el día de los difuntos, el día de todo. Y bueno, yo la percepción que tengo de aquello, el recuerdo que tengo de aquello, es de mucho abandono, creo que lo referí. Me consta que por iniciativa de algún particular español, casi manifestándolo al gobierno español y a la Junta de Andalucía, se ha conseguido restaurar aquello un poquito. Era muy llamativo, a mí me gustaba mucho, aparte de, bueno, de visitar a mi abuela. Había justo enfrente del cementerio civil, había un cementerio militar, y era que yo le decía, papá, vamos a entrar, porque claro, yo no teníamos familiares y no había por qué entrar, pero yo sí me llamaba la atención de ver las lápidas de, bueno, de gente de graduación, general, no sé cuántos que estaban enterrados allí. Que si aquel cementerio por ser militar estaba algo mejor mantenido, no. Había un nivel de poca atención por parte del consulado y la autoridad española que el civil. Ya digo, me consta de que en la actualidad aquello está mucho mejor que se encontraba entonces, no queda de pena. También me gustaría remarcar un poquito que, para que os hagáis una idea, que aunque aquello era España, pero la lejanía con la metrópoli, con Madrid, etc., hacía que todos los temas fueran más relajados. Estamos hablando de una dictadura, pero exactamente en Marruecos, en Tetuán, la dictadura no se vivió como aquí, como en la península. Y así todo, ¿no? Las fiestas, los libros que leíamos, libros prohibidos que los conseguíamos y nos los pasábamos. Bueno, es que vivimos toda la época de la transición y nos pilló en plena adolescencia. En el cronológico me gustaría destacar, porque al fin y al cabo lo que os he comentado, mi familia está allí interrumpidamente hasta el 1985 y no tiene más historia. Pero sí hay momentos importantes para los españoles allí. Evidentemente, cuando termina el protectorado, Tetuán, que es una población enorme española, se vacía prácticamente de españoles. Hay un primer éxodo de vuelta hacia la península cuando Marruecos consigue la independencia y aquello pasa a ser Marruecos. Existir el protectorado. Hablamos del año 57, un momento claro. Hay otro momento importante, aunque algo menos y por supuesto más desconocido a nivel histórico, que en el año 70 y... quiero ser concreto, creo que fue en el año 75, estoy coincidiendo con la muerte de Franco, coincide, aparte de la Marcha Verde, que también tuvo una pequeña incidencia, pero sobre todo un proceso que se llamó de marroquinización de bienes. Me explico.
El gobierno marroquí de la noche a la mañana sacó una ley de manera que obliga a cualquier empresario extranjero a entrar a Marruecos a poner un socio marroquí al 50%, al 51%, sin haber puesto ni una gorda antes, así, por decreto. ¿Qué ocurre? Que los españoles que allí tenían negocios, que eran unos cuantos, eran un número, bueno, importante, pues deciden por esas condiciones no seguir allí y se vienen a la península. ¿Quién queda a partir del año 65 de Marruecos? Pues quedamos una colonia pequeñita de españoles, 400 españoles aproximadamente, 500 censados. La infancia, sí, claro que tengo recuerdo, es del hospital español. No podéis figurar para un niño de 5 a 10 años. Estuve allí viviendo hasta que yo cumplí 10 años, hasta el año 71. Aquello es el sitio perfecto para un niño para jugar, porque mil escondrijos, un montón de terreno donde jugar, muy variado, ¿no? Aquello era, no sé, era como un mundillo, era un mundillo. Bueno, pues justamente después de aquello, entra en el hospital español de Tetuán. Había sido antiguo hospital militar, de hecho conserva, creo que todavía incluso, el nombre de hospital militar. Yo creo que aquello tendría por lo menos 50 hectáreas. Una calle central, edificaciones a ambos lados, cuando digo edificaciones, hasta una iglesia, pero una iglesia de tamaño considerable. Cualquier pueblecito sería una iglesia grande, ¿no? Con una congregación de monjitas que vivía allí. Asilo de ancianos, viviendas para los trabajadores de allí, viviendas, bueno, no podéis ni figurar. Tuvimos una casa, yo no sé, que yo tendría 300 metros, con una especie de campo de fútbol delante de terreno. Pues el primer colegio fue el colegio Jacinto Benavente, este que os comenté al principio, con unas instalaciones espectaculares. Estaba relativamente lejos de donde vivíamos entonces, que era el hospital. La inmensa mayoría tenemos hijos de los españoles que vivían allí. Que casi todos eran personal de funcionarios del consulado, funcionarios docentes, porque allí hay dos, bueno, no sé si lo habréis visto, hay dos colegios, hay un colegio de primaria, Jacinto Benavente, y un instituto de secundaria, Nuestra Señora del Pilar. Si pudierais imaginar en los años 70 qué instalaciones tenían ese colegio y ese instituto, no lo podéis imaginar. O sea, cuando en España los colegios eran pobres, pequeñitos, cutres, aquello era, bueno, unas instalaciones, yo diría que al nivel del mejor centro privado del mundo. Hay una explicación a eso, creo. España, en las cosas que hacen en el exterior, como es un tema de imagen hacia estos países, pues bueno, se trata de hacerlo bien. Contaba con una cultura general tremenda, estudié por su cuenta con discos de pizarra, estudié, aprende inglés, francés y árabe, además árabe distinguiendo el árabe culto del árabe vulgar. Bueno, los estudios de contabilidad los había hecho antes y además estudié graduado social, la carrerita de graduado social, la cursa en Ceuta. De todos modos, por lo que se ve, el puesto que sale en oposiciones más, que para su perfil le convenía más, en el administrativo, aprueba más oposiciones y entra a trabajar en el consulado. Aquí tenemos una foto que la describe. Esa es la Plaza de España. La Plaza de España es la parte última del ensanche de la ciudad, de la parte nueva, que, si fijáis, hay dos puertas en la parte superior, veis ahí una puerta en forma de arco y hay otra más pequeñita. Eso da acceso a la Medina. Es decir, es la parte del ensanche, la parte moderna que está en contacto con la ciudad antigua. Es una plaza muy bonita, como veis, pues el edificio que se ve al fondo, en toda su anchura, el consulado. Eso ha pasado a ser propiedad del rey de Marruecos actual. Se ha construido una dependencia supermoderna y lujosa como residencia para cuando alguna vez vaya a Marruecos. Es decir, tú como cochera, sorteando cuando puede a los peatones y cuando no, pues parándote y esperando que el hombre pues avance y se quite. Algunos cargados con carros, con cajas tremebundas, que lo lleva una sola persona, también por la calzada. Y bueno, no sé si comenté la primera vez que mi madre fue el primer carnet de conducir. Me consta que mi compañero se lo contaba. Yo me carnet de conducir de una mujer allí en Tetuán. Y conduciendo por el Volkswagen, el carruaje de mi padre, aquello sí que era también para ver la cara de los señores mayores marroquíes, ¿no? Otra extraterrestre. Yo creo que alguien viene superior al mío, ¿no? Mujer conduciendo un coche. Y además, de manera muy ágil, porque a mi madre le encantaba conducir y era rapidita conduciendo. Y algunos dicen que nos reímos porque en los pasos de peatón, algunos marroquíes al verla daban hasta saltos. Y mi madre decía, sé que soy un peligro, pero no para tanto. Me cago en un salto. Como dice, una mujer conduciendo tiene que ser terrible. Aquello era muy divertido.
Y ya digo, yo también lo he padecido como conductor allí, pero a sabiendas de que era así, en la ciudad, un poquito caótico. Y de todos modos, con muy poquito índice de atropellos, ya digo, entonces conozco si había estadísticas, tampoco la vi en su momento, pero no era algo que fuera problemático. Repito, se llama Nuestra Señora del Pilar porque fue marianista. Los primeros años convivían profesores que se habían quedado allí, curas marianistas. Claro, al vivir el paso de la democracia, aquello fue una apertura, mandaban perspectivas, eran profesores jóvenes, una mentalidad muy abierta. Las instalaciones, el edificio no es un edificio neo-herreriano, decimos que se llamaba, creo que de ese estilo. Es muy curioso porque son dos alas en ángulo, aproximadamente 90 grados. El patio ocupa la parte central del ángulo, claro, y eso da a dos avenidas preciosas. Una avenida que es la salida hacia Tánger y otra avenida que une con el centro de Tetuán. Como muchos días me levantaba a las 5 de la mañana, ya esto es los últimos cursos, el tercero de Busco y en la carrera. Y después de estudiar una horita y media, muy intensa, con Radio Gibraltar, con música, la música más moderna con la Radio Gibraltar. Y después de eso me iba a hacer footing. El recorrido, bueno, podía variar, ¿no? Salía del pabellón de Varela, por la calle principal que enlaza con la Plaza del Trigo y de ahí también por la avenida Mohamed V hacia la Plaza de España. Hasta ahí el recorrido pues no deja de ser el recorrido normal por una ciudad europea, no sin ninguna significación. Estamos hablando de la parte nueva, la parte de Sánchez, pero para ello, a ver, yo tengo la sospecha de que para los españoles, no solo para amistades, la parte de Sánchez, la parte nueva, es la que ellos vivían, claro, la que ellos disfrutaban, vivían, y que la Medina era como algo aparte, sino era como la ciudad antigua, con su zoco, con sus tiendas, a la cual iban, se ha hecho. Pero no era un sitio para vivir, porque primeramente la Medina está casi prácticamente conformada por tiendas, ¿no? También viviendas de marroquíes, pero que no pertenecía a nuestra vida diaria, ¿no? La vida diaria se desarrollaba en el Sánchez, básicamente. Vale. Pero lo más bonito para mí era, y sobre todo por las caras que yo veía en los señores marroquíes que estaban abriendo las tiendas, parece que habían visto un marciano. O sea, ¿cómo que un tío corre a las 7 de la mañana de noche? Eso es el invierno, lloviendo, sin llover, con viento, etc. Que aunque allí la climatología no es demasiado mala, la verdad, pero llueve poco y tal, pero bueno. Y me veían la cara en los ojos desorbitados y ya después con alguno de ellos, no sé si lo referí, me llegaron a preguntar, ¿no? Para mí la Medina es un cúmulo de sensaciones olfativas, algunas agradables, otras no tanto, pero sí que me quedan olfativas como por lo menos muy características. De visuales, de colores, ¿no? No podéis figuraros, o si podéis figuraros, si lo habéis visto en algún documental, Javier me consta que ha viajado a Marruecos, los puestos, ¿no? Los puestos de aceituna, los puestos de frutos secos, el colorido, lo bonito que están, lo típico que son. Pero a mí particularmente lo que me ha llamado la atención ha sido la artesanía, los puestos de artesanía, viendo al propio marroquí, pues fabricando, no sé, desde una bandeja, la daga o cualquier cosa que sea así artesanal. Eso es lo que a mí más me ha llamado la atención. Desde el punto de vista arquitectónico, llama la atención la estructura laberíntica. Es verdad que si tú a una persona no avezada en eso la colocas allí, se puede hinchar de llorar, ¿eh? O sea, él no es capaz de salir. Hay algunas calles que... Entonces, es muy bonito, pero yo desde el punto de vista arquitectónico no le doy mayor valor que el de la antigüedad, que es muy antiguo, ¿vale? Y que en España nos podemos encontrar en algunas ciudades cosas parecidas, ¿no? Son del mismo origen árabe, estuvieron los árabes aquí. La judería en Sevilla tiene cierto parecido. A nivel de instalaciones deportivas, la zona de deporte del instituto y la hípica, pues ahora me digo en casa de España, lo estoy denominando hípica, pero cuando yo era jovencillo ahí ya se llamaba Casa de España. Hípica, ¿vale? Era nombre de hípica hasta el año 57 que estuvieron los españoles allí, o sea, después de cambio de nombre. Bueno, aquello era tener instalaciones con piscina olímpica, con saltos de trampolín de distintas alturas, campos de fútbol, de minigolf, pistas de tenis de tierra batida. Bueno, pues hablo de instalaciones hechas en Marruecos, eso creo que estaba, que lo hicieron en los años 50 aproximadamente. Espectacular. El uso, yo lo recuerdo de jovencito, prácticamente solo de españoles, más algún marroquí que de manera tímida se acercaba, se colocaba en el borde, ¿no?, del partido de fútbol, y si faltaba alguno, pues empezaba. Aquello, como revolución silenciosa, fue avanzando de manera que al final, en el transcurso de 5 o 6 años, es decir, de los 14, 15 a los 18, 19, 20,
de ser mayoría los que jugábamos españoles en los partidos de fútbol, eran mayoría los marroquíes. A los 10 años nos trasladamos a vivir, porque claro, ya mi padre cuando aprueba la oposición y pasa a un consulado, entonces tiene derecho a tener una vivienda en el más céntrica de Tetuán, que se llaman pabellones Varela, antiguos pabellones militares, digamos residencias militares, que eran pisos muy grandes y nada, la estructura muy simple, era un cuadrado, una plazoleta en medio y dos cuadrados concéntricos, perdón, de distribución, nada más. Y ahí era la que vivíamos españoles, ¿vale? Arquitectónicamente, también la Varela no tiene ningún valor, ¿eh? Es un edificio moderno, no tiene nada. En esa plazoleta hacíamos muchísima vida social, después era el sitio donde empezábamos a hablar de política con la transición en el año 75. Españoles. Franco ha muerto. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Había un cierto movimiento de libros, ¿no? Cierto movimiento de libros. Me acuerdo perfectamente que el origen era Abela. Ya os comenté que terminó en Televisión Española trabajando de periodista, muy lectora. Y esta chica inició un movimiento de compartición de libros. El libro que tú leías de política, pues se lo pasaba a un compañero. Este libro está muy bien, tal. Eso me recuerdo durante un corto periodo de tiempo, hablamos de 2 años, el primer y segundo de bachillerato actual o algo así. Y aquello pues daba pie a muchas charlas, mucha conversación, de la que yo particularmente sacaba mucha satisfacción. Mi abuelo Víctor, además, como reza la canción, era minero. Total, con una enfermedad de silicosis pulmonar, muy joven, tuvo que dejar su actividad y cuando emigran a Marruecos montan una especie de, allí se le denomina bacalito, y bacalito es una especie de pequeño negocio de, que se vende de todo, de comestibles, etc. Yo no sé si por su condición de minero o por qué, era republicano mi abuelo, pues justamente enfrente de los cuarteles, estamos hablando de la época de Franco, le permitía que era muy buena persona, por lo visto, en fin, una época que había hambre, invitaba bocatas a todo el mundo, nunca hizo dinero, claro está. Pero tenía su bandera de la República colocada encima, en el frontal del negocio. Nunca hicieron nada. También en segundo de bus conseguimos que la dirección del centro nos deje un edificio anexo y montamos allí una auténtica discoteca, chiquita. El edificio era muy simple, un rectangulito con un tejado de árboles, el edificio era muy simple. Bueno, pues aquello lo adornamos. Yo no sé cómo apareció un equipo de música que nos permitían estar de 5 de la tarde a 10 de la noche. Más no, no lo pasábamos con el arma, que fuera aquello. Tenemos que llevar las bebidas, los refresquitos, y lo pasamos muy bien. Estamos justo, además estoy hablando ahora mismo de los años justo del surgimiento de la música discotequera, si habéis leído algo, años 77, 78, todo ese surgimiento, grupos como Bonnie M. Problemas de discoteca de, no me lo preguntáis, pero yo lo digo, de alcohol poquito, porque Marruecos era carísimo, muy difícil de conseguir, y por supuesto tú no ibas a decir a tu padre, papá de Ceuta, tráeme una botella de quinta, no. Se podía conseguir, que además tenía su encanto, en la zona, en la Medina, en la zona antigua, era una especie de semisótano que tenías que entrar allí y el moro te daba la botella a precio de oro, tú le pegabas allí los dientes y parecía que estabas robando. Pues esa era más o menos nuestra forma de divertirnos. Es decir, libros, deporte y bueno, ya con la adolescencia pues alguna chica de la cual te enamoraba y salía un ratito. Para mí representan muchas cosas, bueno, si lo tengo que resumir una palabra, fue una vida muy feliz, ¿no? Pero es muy simple. Es decir, resumir Tetuán como vida en Tetuán como muy feliz es una cosa simple e incompleto sobre todo. A nivel emocional y por la parte que me toca de mi padre, me encanta, me siento de Farajano, quiero sentirme, en realidad, probablemente allí fuera un forastero, de Farajano, del pueblecito de Ceabla de Ronda, donde nació mi padre. Pero claro, mi vivencia de jóvenes, además, ya digo, muy felices como estudiante, como persona en el resto de diversiones, deporte, etc. Muy feliz. Y también me siento de allí. Pero claro, es que te sientes de allí, pero tú sabes que tú allí eras extranjero y formabas parte de una colonia de españoles muy pequeñita. Entonces, sentirse de una forma muy especial. Tú me dices, entonces tu tierra es Marruecos, Tetuán. No llegaría a definirlo como eso. También lo es un poco celta. Llevo ya 23 años viviendo en Lebrija y trabajando aquí en el pueblo. Entonces, acabas no siendo de ningún sitio y también un poquito de todo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que era una manera casi distinto, no digo mejor, para nada, no quiero decir mejor, pero distinto sí. Te hace ser un poquito extranjero en tu país, y también era extranjero la vez allí, como se dice del emigrante, ¿no? Curiosamente, desde que no hemos vuelto, a ver si sorprendía, yo no he vuelto a ir allí.
Una parte es motivo porque mi mujer, yo entiendo que ella no se encuentra de todo aún. Y le ocurre a mucha gente que va a Marruecos que dice, bueno, pero es que esto no es un estado de derecho. Allí un simple incidente de tráfico te puede complicar mucho la existencia, pero en parte también por un tema emotivo mío. Creo que el que sí iba a estar de llorar iba a ser yo. Entonces, he preferido quedarme con ese recuerdo. Con el recuerdo de mis padres más jóvenes, ya soy la mayoría de Sevilla, y de toda mi adolescencia, mi infancia, prefiero quedarme con los recuerdos.